¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí a su canal de LOL Competitivo. Soy Looper y esta vez traemos la mejor semifinal de la Superliga Orange. Dios santo, tengo el cuerpo ardiendo, o sea, estoy en fuego ahorita con lo que acaba de pasar. Bueno, antes de meternos tan deprisa a esto, o a, más bien a por lo que ando con el body así prendido, vamos a hablar primero de cuáles fueron los enfrentamientos de las semifinales de la Superliga Orange, que fueron ayer lunes y hoy martes. Estoy grabando hoy porque se me hacía nada más un poco hacer un video para una jornada nada más, así que decidí esperar y hacer el video de las dos jornadas. ¿Qué pasó? Pues básicamente la primera jornada de ayer, el partido entre Movistar Riders y Crim Real Betis, no se esperaba que Crim Real Betis diera una gran cara, ni siquiera se esperaba que llegara a la final. Partía como favorito Movistar Riders después de su gran fase de grupos que hicieron en el European Master. Venían con una gran calidad de juego. Crim Real Betis, pues mucho tiempo sin jugar, entonces tal vez igual un poco fríos, pero aún así no se esperaba que fuera tan contundente la victoria. O sea, hablamos de que Movistar Rider literalmente llegó a jugar una solo queue, ¿sabes? O sea, llegaron a jugar solo queue, llegaron a rankear normalitos y les pasaron por encima a Crim Real Betis con un 3-0. El Joya, obviamente, como claro MVP de este BO5, no dejando jugar nunca a Davis, ni a Davis, ni a Sealer, nunca los dejó jugar. Las presiones de líneas muy fuertes, o sea, vinieron a hacer un scrim, ni siquiera se vio como una semifinal, simplemente les pasaron por encima. Y eso fue todo en la primera jornada. Como no era mucho que hablar, entonces dije, no voy a hacer un video nada más para hablar de cómo el Joya les pasó con un tractor por encima a los de Crim Real Betis, porque no tenía ningún sentido aparente. Pero pasando a lo verdaderamente emocionante, la segunda semifinal entre G2 Arctics y Vodafone Giants. O sea, Vodafone Giants, actual campeón, un roster hecho para ganar. Todo mundo creía que llegaría a la final. De hecho, todas las predicciones, el 77% estaban con que G2 Arctic iba a llegar a la final. G2 Arctic Vodafone iba a llegar a la final. G2 Arctic, este equipo nuevo del que ya hemos hablado, que acaba de subir a la Superliga Orange del circuito Tormenta apenas este año. Tuvieron un buen split de primavera en donde llegaron a la final. Y igual cayeron contra Vodafone Giants. Y llegan otra vez a esta final contra Vodafone Giants en el split de verano, pero con un poco ya más de experiencia, porque habían pasado por todo el primer split, pasaron por el segundo split de verano, fueron al European Master, un gran logro para un equipo que apenas acaba de subir, y llegan a la final, se les veía muy confiados. O sea, Attila, AD Carry de Vodafone Giants, con unas palabras muy confiado, obviamente él diciendo que iban a ganar absolutamente todo este año. Ya habían ganado dos trofeos, les faltaba el de este verano, el de este split de Superliga Orange y el de European Master, y se coronaban como el que ganó todo en Europa, o sea, el que ganó absolutamente todo en Europa, y se le notaba muy confiado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezó la jornada de esta semifinal con un G2 Arctics un poco extraño, como ya sabemos, a su tipo de juego en Late Kingdom. Dominancia total de líneas, presión para su calle superior y para su calle central, y una estrategia en torno a una Kai'Sa que hace mucho tiempo no se veía en el meta del profesional, porque había estado muy bajo, como es un tirador de corto rango. Todos estos picks meta que hay ahora, como Ashe, como Jinx, como Caitlyn, que abusan mucho de los campeones con poco rango, habían invadido este meta, por lo tanto Kai'Sa no se veía. Pero ¿qué es lo que encontraron? Encontraron una forma de hacer funcionar a Kai'Sa a través del engage de larga distancia en la primera partida con un Ekarim y con un Gragas, para poder potenciar esto de las cazadas de encontramos a alguien más parado, tiramos insta-R de Hecarim, le mete CC, y como ya saben, cuando hay alguien con un CC, la definitiva de Kai'Sa puede hacer que te saltes hacia el campeón, porque es como un tirador asesino, por así decirlo. Entonces todo el rato lo que hacía G2 Arctics era agarrar a alguien mal parado, le saltaban con la R de Hecarim e instantáneamente caía Kai'Sa, y pues era
kill sí o sí, y literalmente pasaron por encima de Vodafone Giants en la primera partida. La segunda partida, ya Atila con un tirador, porque en la primera no lo mencioné, pero usó Karthus en la botlane, que la verdad fue un pick muy, muy, casi no brilla con este tipo de campeones Atila. Le dieron ya un Jhin y Jhin les pasó por encima. De hecho, hubo una penta en esa partida. Atila se hizo una penta con Jhin y le pasó por encima a Geos Artix. En la primera partida ya vimos un stun por parte de Geos Artix y en la segunda partida vimos un stun por parte de Vodafone Giants. Luego viene la tercera partida en donde Vodafone Giants vuelve a sacar picks normales, por así decirlo, basándose en lo que juegan ellos ya de siempre, de composiciones de mucho escalado, de mucho de teamfight. Entonces vuelven a stompear la partida y terminan asegurando un 2-1 en contra de Geos Artix, ya literalmente a una partida de que se acabara todo. Entonces llega Geos Artix y en la cuarta partida vuelven a sacar a la Kai'Sa, pero esta vez no con Hecarim, nada más con el Gragas en la botlane. En la jungla no me acuerdo muy bien qué llevaban, no recuerdo, pero terminan igual pasándole por encima a Vodafone Giants. O sea, los primeros cuatro partidos son una serie de stomps, fueron de te gano el early game, porque ya sabemos que a Vodafone Giants se le gana abusando del early game, que es donde son malos. Te gano completamente el early game, te controlo desde el juego temprano para que en el juego medio no puedas abusar de tu planteamiento de teamfights. Y así es como te estompeo la partida. Y Vodafone Giants estompeando las partidas, igual desde el juego temprano, aprovechando un poco esta transición a juego medio con los campeones que a ellos les gustan para agarrar buenas teamfights en torno a los objetivos. Y ya para la quinta partida, vuelven a sacar a la Kai'Sa, esta vez con una composición un poco de cazadas, con una Camille en la top lane, con una Syndra en la jungla, con una Syndra en la mid lane, en la jungla con un Bolívar y pues el mismo Gragas. O sea, este dúo, si lo van a empezar a ver en solo queue, el dúo de Gragas con Kai'Sa. Porque literalmente con el panzazo activas la pasiva de la Kai'Sa, entonces es muy fácil empezar a reventar justamente la pasiva desde niveles muy bajos y es un daño muy abrupto si lo logras meter. Por lo consiguiente, yo pensé que Giants en la quinta partida iba a ganar la Kai'Sa porque se veía muy fuerte. O sea, Supa se veía muy confiado con Kai'Sa. La agarraba y la manejaba a su antojo. Y siempre se vio muy decantado a que si Supa sacaba a Kai'Sa, Geos Artix tenía un muy buen juego temprano porque agarraban a mucha gente mal parada y eso les daba la ventaja para poder afrontar el juego medio en el que tanto brilla Giants. Y justamente quisieron denegar a esta Kai'Sa en la quinta partida con un... Quisieron denegar a la Kai'Sa con un Skarner. Ya recordé el nombre del jungle que se me había olvidado. Estaba pensando en Rek'Sai y cosas así. Con un Skarner quisieron denegarla para si se metía. Literalmente la instaceseaban y justamente ya no la dejaban actuar porque ese era el funcionamiento. Pero justamente muy reñida la quinta partida para empezar, o sea, muy muy reñida. El problema fue de que quisieron hacer un... O sea, quisieron jugárselo un 50-50 en el varón y termina Geos Artix cazando a la Mavier, al Skarner. Con lo cual logran matar al jungla y el varón tenía 2000 de vida nada más. Entonces Geos Artix logra inclinar la partida hacia su favor y logra asegurar al varón, que de ahí para adelante, cazada tras cazada, lograron ya finiquitar la partida, literalmente pasando la final y sacando a Giants de lo que ellos aseguraban iba a ser su campeonato. O sea, quedaron en la semifinal. Obviamente Geos Artix muy emocionado, se veía en las partidas por ahí Oscar y Mi en el top de Geos Artix tirándole a la cámara así como de que se callaran tantito los de Giants porque eran muy habladores. Esto, los de Giants lo tienen así de que son un poco habladores, generalmente sí cumplían su palabra. Esta vez se les volteó la moneda, pero sí, ya tenemos a los finalistas de la Superliga Orange, que es Movistar Riders y Geos Artix. La verdad es que no sé quién vaya a ganar. O sea, si me preguntan a mí quién quiero que gane, pues quiero que gane Geos Artix por el hype, más que nada, de cómo lograron meterse hasta la final y de que es un equipo muy nuevo. Pero también, si nos vamos por otro lado, Movistar Riders lleva mucho tiempo ya persiguiendo este campeonato que nunca se le había dado. Y pues también es una cuestión de que se lo merecen, por así decirlo.
Y así estuvo, la verdad, bastante emocionante todo esta jornada, que yo no me lo esperaba, la verdad. Yo veía tal vez un 3-1 para Giants, pero cuando vi que sacó G2 Celtics del cuarto mapa, yo dije, aquí tiene que pasar algo épico, y justamente terminó pasando con la victoria de G2 Celtics. Y la verdad, muy contento por ellos al mismo tiempo, y espero que lo estén pasando muy bien. Pero así, bueno, era todo lo que tenía que comentar por el video. Seguramente les estaré poniendo capturas por ahí. No creo que ponga clips. Lo menos seguro es que ponga clips. Pero sí, espero lo hayan disfrutado. Eso es todo por este video. Díganme ustedes en los comentarios quién creen que va a ganar la final. Si Movistar Riders, si G2 Arctic. Yo quiero apostar por G2 Arctic. Pero hasta ahí. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Ah, recuerden que la final va a ser el viernes. Este viernes que viene va a ser la final, a las 6 de la tarde, 11 de la tarde del área de Latinoamérica. Algunos países, obviamente, tienen que hacer la comparación. Pero bueno, ahora sí. Chao.